Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy, 10 de los poetas más famosos e indispensables de toda la historia. La poesía es una de las artes más nobles de toda la creación. Desde el principio, la búsqueda de las palabras adecuadas para expresar los sentimientos adecuados ha sido todo un desafío. Solo algunos han alcanzado la cúspide. Aquellos que han podido seguir soñando a pesar de las dificultades. Grandes talentos de todas las épocas y de todos los rincones del mundo han querido ser poetas y reflejar la verdad de lo indescifrable. Aquí están 10 de los poetas más importantes de la historia de la humanidad. Número 10. Rudaki. Abdullah Jafar Mohammad Rudaki. Es el padre del idioma persa. Según los expertos, fue el primer poeta en este idioma y el que le dio forma a la lengua naciente. Se dice que Rudaki era ciego y que trabajaba en la corte del emir Nasar II hasta que un día recitó versos que incomodaron al emir y este en castigo le quemó los ojos para que nunca más pudiera ver la belleza de las cosas que lo rodeaban. Aún así, Rudaki no solo se las ingenió para vivir, sino también para transmitir las formas, los colores, la felicidad y la trascendencia del mundo que lo rodeaba. Dueño de una pluma única, derivada de la observación, la contemplación y las teorías filosóficas de la época, Rudaki pudo construir una obra sólida que traspasó el tiempo y se convirtió en fundamental para su raza. Rudaki vivió entre los años 859 y 941 aproximadamente en lo que hoy conocemos como Tayikistán, un remoto país del Asia Central en el que Rudaki no solo es emblema, sino que también sigue siendo enseñanza. Sus obras siguen dejando reflexiones y lecciones y son tan valoradas como sagradas por sus fieles admiradores. Su obra más destacada es Kalila wa Dinma, una obra llena de optimismo y de buen gusto por la vida de la que poco se conserva hoy en día. Sin embargo, su legado es eterno y ha dejado huella en el mundo en el que se cree que el poeta es el escribano de las desgracias. Aquí no, Rudaki no era fatalista, todo lo contrario, a pesar de su ceguera, veía el mundo con la luz de una gran esperanza. Número 9. Bai Huji. La dinastía Tang fue la gran dinastía china en donde tanto el territorio como la cultura se desarrolló y llegó a un esplendor pocas veces repetido. Una dinastía que protegía el trabajo de los artistas y en las que la poesía y sus autores eran reconocidos, protegidos e incluso tolerados. Ese fue el caso de Bai Huji, el gran poeta chino nacido en Henan en el año 772, se convirtió en una leyenda viva en su país. Como la mayor parte de poetas, Bai Huji nació en terrenos de poco calibre, con muchas carencias y necesidades que formaron su temperamento. A los 15 años ya tuvo que comenzar a trabajar en distintos roles en el gobierno. Cargos que no abandonó hasta que decidió retirarse y cuidar de su jardín. Fueron esas necesidades vividas en carne propia y la cercanía con las necesidades de su pueblo lo que hizo que Bai Huji le dedicara su obra al mismo pueblo. Pero no solo sus versos o sus cantos, sino también el esfuerzo y las herramientas para que esos versos llegaran a muchos que no podían leerlos. Él mismo dedicó gran parte de su vida a la alfabetización y a la enseñanza para que más personas tuvieran la posibilidad de leer y entender cómo salir de los problemas comunes. Sus obras más conocidas son La canción del pesar eterno, La balada del laúd y La canción del pipero, indispensables en su momento e incluso hoy en día, en donde son de obligatoria lectura en todas las escuelas de China. Una obra cargada de verdades, de insurrecciones, de reflexiones y de vivencias creadas para mejorar la calidad de vida de quien las lee. Número 8. Rubén Darío.
el poeta de América, de los hispanohablantes, de las congojas, de las decepciones y de las causas perdidas de los pueblos de Centro y Suramérica. Aunque Rubén Darío nació en Nicaragua en 1867, en realidad fue un hombre de todo un continente, incluso de todo Occidente. Trabajó como periodista en distintos países como El Salvador, Chile, Argentina, Costa Rica o Guatemala. Además, por increíble que ahora parezca, fue cónsul de Colombia en Buenos Aires, lo que nos demuestra que la confusión diplomática está ligada a nuestras raíces como la propia corrupción. Rubén Darío comenzó como un pequeño niño prodigio que leía y leía y contestaba toda clase de preguntas como si se tratara de un concurso. Así llegó a abrirse espacio entre las sociedades, que primero lo vieron como un bicho raro, pero que luego terminaban adorándolo y aplaudiéndolo. De los autores de este listado, fue el único que se dedicó por entero a su carrera literaria, y especialmente a la poesía. Solo haciendo recopilaciones a partir de los trabajos en periódicos y en los viajes por donde cruzaba fronteras. La verdad es que a Rubén Darío lo que le gustaba, aparte del licor y las mujeres, era la lírica, la métrica, el ritmo, la depuración del verso y el encuentro de las palabras precisas para contar su historia. Fue considerado el príncipe de las letras castellanas debido a su cultura enorme y a su relación directa con las élites políticas de Occidente. Sus obras más notables, Azul, Prosas profanas y Cantos de vida y esperanza, todas con una carga melancólica, política, religiosa y sentimental, muy apreciadas por aquella época en la región. Murió en su país natal en 1916 a los 49 años. Número 7. Pablo Neruda. La desgracia de América Latina han sido sus políticos, seres tan cerrados de creatividad que han convertido el paraíso en todo un infierno. Lo peor es que han convertido a talentos notables en otros políticos igual de ególatras y soberbios que ellos. Pablo Neruda nació en Chile en 1904, ganó el Nobel en 1971 y murió en su país natal en 1973. Al principio se dijo que su muerte había sido producto del cáncer de próstata, pero investigaciones recientes revelaron que murió envenenado por el miedo y el rencor reproducido durante la dictadura de Augusto Pinochet. El poeta desarrolló dos pasiones en su vida, la poesía como tal y la política como medio para inmiscuirse en problemas imposibles y tratar de encontrarle solución. Lo que a nosotros nos importa es su poesía, cargada de desdicha, de tragedias y de largas reflexiones sobre el sufrir, la desesperanza y el abandono que millones de seres sufrían mientras los discursos se alargaban y se incendiaban a sí mismos. La obra de Pablo Neruda, que en realidad se llamaba Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto, nombre que cambió para que su padre no se sintiera avergonzado por tener a un hijo poeta, es de las obras más aclamadas, seguidas y valoradas del siglo XX en todo el mundo. Es una obra muy extensa de la que sobresalen títulos como 20 poemas de amor y una canción desesperada, Residencia en la Tierra, sobre la generación del 27 en España, y España en el Corazón, un poemario en contra de la dictadura de Franco, Extravagario y Fulgor y Muerte de Joaquín Murieta, que se convirtió en ópera con la intervención del músico chileno Sergio Ortega y que se estrenó en 1967 en Santiago de Chile. Número 6. Wisława Szymborska. María Wisława Anna Szymborska fue una poetisa en toda la regla. El mejor amigo del poeta es la necesidad, y de esto sí que supo Wisława,
que siempre estuvo limitada por las necesidades económicas y las carencias sociales o políticas que le impidieron difundir sus obras como lo hubiera deseado. Nacida en Polonia en 1923, tuvo que vivir la guerra y sus consecuencias desde muy niña. Y marcada por esos terribles hechos, se comenzó a cuestionar sobre la existencia del todo, desde la vida hasta el hecho fulminante del amor. Sus obras así lo reflejan. Por eso vivimos, del año 52, su primer poemario. Preguntas a mí misma, su segunda obra, aunque son todavía obras primarias, ya hablaban del temperamento de una mujer limitada que no entendía de fronteras y que quería volar entre los versos. Al tiempo que su carrera como crítica literaria avanzaba, le seguían obras como Mil Alegrías y Un Encanto, Si Acaso, Fin y Principio, De la Muerte Sin Exagerar, Instante y Hasta Aquí, su poemario póstumo. Traducida en varios idiomas, la obra de Wisława también recibió importantes reconocimientos como el Nobel de Literatura en el año 96 y el Premio Goethe en el año 91. Fiel siempre a su estilo, a sus convicciones y a su patria, la obra de Wisława está llena de profundidades, de cuestionamientos y de una gran desazón por aquellas preguntas a las que no se les puede hallar certezas. Sin duda, una de las más destacadas poetisas de toda la historia. Número 5. Rumi. Jalal ad-Din Muhammad Rumi, más conocido en el mundo como Rumi, fue un poeta de origen persa, capaz de cambiar el tiempo y el espacio que lo rodeó. Desde niño, Rumi sintió un interés particular en encontrar el significado de la existencia. Escuchaba discursos y reflexiones, pero aún así no se sentía identificado con algo en particular. De a poco fue conociendo maestros que lo rodearon y lo moldearon de tal forma que desde los 20 años él mismo fue considerado un gran sabio. Y lo era. Su obra no solo reflejaba el tiempo y la sociedad que lo rodeaba, los problemas y las necesidades, sino que también y sobre todo buscaba la esencia de la vida, de la fe y del camino que debía tomar el hombre para acercarse al paraíso, a ese espacio increíble en donde ninguna dificultad fuera a afectar la felicidad merecida por cualquier hombre. Su obra más reconocida es el Masnavi, un extenso poema dividido en 6 libros a los que los dedicó toda su vida. Una vida llena de conocimiento, de reflexiones, de filosofías y de teorías que logró compilar para entregarle al mundo entero. De hecho, el Masnavi llegó a ser tan popular e indispensable en la cultura persa que se dice es el segundo libro de importancia detrás del Corán. De hecho, algunos pueblos lo han tomado como ejemplo y sus enseñanzas ocupan el primer lugar en su cultura. La obra de Rumi, cargada de enseñanzas, de tradiciones, de respeto, de afecto y de amor hacia lo que gira alrededor, es todo un catálogo del buen hacer y del buen vivir. Además, sus versos han tenido gran influencia en la cultura de Occidente, que cada vez más se siente atraída por sus palabras. Número 4. Charles Bukowski. De nuevo, como en otros casos, como el de Edgar Allan Poe o Federico García Lorca, nos preguntamos si este poeta estaba maldito o solo tenía muy mala suerte. Charles Bukowski es ahora una leyenda, un mito que crece entre botellas y que florece en tiempos de crisis y de desazones. Sin embargo, en su momento, solo fue un hombre que quiso gritar sin tener voz, luchar sin tener causas y explotar sin comprar el combustible. La pobreza, la tristeza, el desamparo y el olvido constante de la fortuna fueron los acompañantes de este poeta, novelista y libre pensador. Al igual que muchos en la lista y en la vida misma, Bukowski tuvo que luchar con el mundo terrenal, al tiempo que buscaba que su voz tuviera un espacio y fuera reconocida por las masas.
Llegó a escribir 6 novelas, como Factotum, La senda del perdedor, Hollywood o Pulp. También escribió múltiples cuentos y poemarios en los que se destacan Arder en el agua, Ahogarse en el fuego, El amor es un perro del infierno, Hijo de Satanás, La noche desquiciada de los pasos, La gente parecen flores al fin y Poemas de la última noche de la tierra. Como se observa, toda una oda al pesimismo, al fatalismo y a la cruel verdad de no poseer nada y ser solo el dueño de las ilusiones. Ideal para criminalizados, abandonados, perseguidos y atormentados. La obra de Bukowski está cargada de verdad, de desoladores caminos envejecidos y de tristes anhelos de que todo termine pronto. Su nombre cada vez más toma fuerza y la legión de sus fanáticos ya comienza a llenar estadios y a aplaudir con desgano los homenajes a su creador. La poesía siempre ha sufrido por la falta de promoción y el poeta siempre ha sufrido por la escasez que tiene para sostener su obra. No incluimos a Federico García Lorca porque él ya tiene un video. Aquí dejamos el enlace para que puedan verlo. Por desgracia, como siempre, la lista es demasiado corta, pero por fortuna tenemos nombres suficientes para hacer muchos más videos dedicados a la poesía. Nos gustaría que nos dejaran en los comentarios qué otro poeta o poetisa se quedó por fuera de la lista. Seguimos con el top 3 de esta lista. Número 3. Jorge Luis Borges. Al igual que con Federico García Lorca, la obra de Jorge Luis Borges merece todo un video aparte, y eso haciendo la aclaración de que en un video quedaría corto para tamaña obra. Lo colocamos en la lista de los poetas porque él mismo se inclinó por el género durante toda su vida, aunque en realidad no se puede hablar de Borges como un poeta, ni como un novelista o cuentista. Borges en realidad era una necesidad que la literatura hispanoamericana aclamaba. Un faro al que observar mientras se trataba de no ahogarse entre ensoñaciones o protestas. El escritor argentino, nacido en 1899, no se dedicó a un solo género solo porque tenía la claridad de que un artista no puede encasillarse y limitarse entre palabras. Los pensamientos, sentimientos, reflexiones, conclusiones y decepciones no podían estancarse o retratarse con una única fórmula que lo definiera todo como un archivo a borrar. La vida del ser humano es demasiado compleja para ponerla entre los márgenes o entre las reglas de la métrica. Por eso Borges es tan importante, porque no fue un poeta, un escritor o un filósofo. Fue un hombre ilimitado que cubrió con su pluma el alma de un pueblo que lo rodeaba y que pedía su auxilio para desahogarse entre los versos. Sobre su nombre se basaron no solo los estilos, sino también las políticas y los discursos. Base fundamental de los sueños y las ilusiones ciegas, Borges cada día más se ha convertido en el escritor en español más importante y trascendental de los últimos tiempos. Poemas como El Hacedor, El Otro, El Mismo, Elogio de la Sombra y La Historia de la Noche son indispensables en cualquier lector que se respete. Número 2. Walt Whitman. Se podría decir que Walt Whitman fue un hombre de letras y que las letras se convirtieron en toda su vida. Desde los 10 años trabajó en una imprenta en el cargo de tipógrafo. Llegó a montar su propia imprenta en la que comercializaba pequeñas obras anónimas y hasta fundó un periódico en el que él mismo escribía, imprimía, vendía y repartía por toda la ciudad. Luego escribió en distintos periódicos de los que fue expulsado por sus puntos de vista radicales en temas políticos como la esclavitud o la sexualidad abierta. Walt Whitman reflejó con sus versos el ardor de un país y el cambio constante que veía en las calles. Cuando la guerra civil llegó, se enlistó en el ejército y fue reclutado como enfermero. Y desde allí, en medio de las heridas, de la sangre perdida y de las mutilaciones, desarrolló una obra cargada de verdad,
de anhelos por una sociedad libre y justa y el enorme deseo de ver a los hombres como iguales. Su gran obra fue Hojas de Hierba, un poemario que publicó en varias ediciones a lo largo de su vida. Al principio, él mismo usó sus herramientas para autopublicarlo. Luego y con los años, lo fue complementando hasta el último día en el que retrató la sociedad americana como nadie nunca lo había hecho. Leer a Walt Whitman es leer los letreros en las paredes, es sentir el calor de las calles, es tocar las heridas de los latigazos, es sonreír ante las miradas coquetas, es vivir en un mundo que él vio y reflejó en cada uno de sus versos libres, porque son libres, no solo en su estructura o lírica, sino también en su ejecución, verdad y emoción. Número 1. Charles Baudelaire. Si ha habido un hombre que se merezca el título de maldito, ese es Charles Baudelaire. Su obra no solo está plagada de tristezas, de reproches y de fatalismo, sino que también contiene todos los elementos para ser considerada desafiante, provocadora, atea, repulsiva, agresiva y asfixiante. Baudelaire representa en sí la sentencia de poeta maldito. Ninguna de sus obras deja al lector indiferente y con algo de oscuridad en su corazón. Leer sus poemas es adentrarse en un turbio pasaje de perversiones, de descubrimientos indecentes y de una realidad que aplasta cualquier atisbo de esperanza. No son pocos los poetas que califican a Baudelaire como el padre de la poesía moderna. Y es que el parisino no solo puso cara a la fealdad y a lo grotesco del mundo, sino que también cambió la estructura romántica de los versos para darles una apariencia menos rígida y más cercana a las emociones. Con él y a partir de él, el poeta exploraría en las palabras y colocaría las adecuadas sin limitarse en exclusiva a la métrica o a la rima. La decencia, la moralidad, lo prohibido, terminarían por caer ante este nuevo estilo lleno de verdad, de impureza, de vulgaridad y de confrontación. Personajes como Arthur Rimbaud o Paul Verlaine fueron de sus más asiduos seguidores, mientras el poeta siempre celebró su admiración por Edgar Allan Poe, pieza fundamental del arte literario moderno. Destacan tres obras en su vida: El Albatros, Las Flores del Mal y Los Paraísos Artificiales. Todos llenos de fuerza, de soberbia, de belleza y de una cruel verdad. Un poeta que no solo puso su talento, sino también toda su fuerza y todo su corazón. Hablaba como un poeta, escribía como un poeta, peleaba como un poeta y vivió como un poeta. El trabajo de un poeta siempre ha estado ligado a la pobreza, a la humildad, a la desgracia, a la tragedia y a la melancolía. Ser poeta es caminar sobre un hilo muy delgado de ilusiones pasajeras y tratar de hechizar a los que no quieren ser hechizados. Una noble y necesaria tarea que alguien tiene que hacer si queremos entender el porqué de nuestra existencia. Ojalá sigan existiendo grandes poetas que nos marquen el camino que debemos seguir. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por suscribirse, por comentar y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase.